Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a la emisión estelar de la noticia. Hoy, primero de junio del año 2017. Esta oportunidad le saluda a Julio Rioboy. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con María Jiménez. Adelante, María. Buenas noches. Te escuchamos. Gobierno de calle. Sí, Julio, y es que a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, evalúa importantes temas para el país. Se esperan también importantes anuncios. Recordemos que hoy es jueves de vivienda y el presidente de la República estará abordando la entrega de nuevos hogares a familias de bajos recursos en el territorio nacional, así como el despliegue del gobierno de eficiencia en la calle como una de las líneas del comando constituyente Zamora 200 y el desempeño que ha tenido Venezuela en el ámbito internacional, el triunfo de la diplomacia bolivariana de paz. Escuchemos de inmediato parte de la intervención del mandatario venezolano. Escuchemos. Bueno, buenas noches, queridos compatriotas. Hoy, primero de junio, el primer día del mes 6 del año 2017. Recuerdo hace un año, la gente estaba muy pendiente del mes 6. ¿Se acuerdan? Cuando llegó el 1 de junio, un día como hoy, bueno, las redes hirvieron de burlas y chistes a un amigo mío. Dicho de paso, me dicen que se acaba de inscribir como candidato en la Asamblea Nacional Constituyente. Dicen, ahí hay unas planillas públicas, que se ha inscrito, bienvenido a la Asamblea Constituyente. Bueno, estamos aquí trabajando, 1 de junio. Jueves, estamos trabajando, haciendo evaluación diaria permanente, el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, compañero Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo, Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación, el vicepresidente de la Economía, compañero Ramón Lobo, vicepresidente de las Misiones Socialistas, compañero Elías Agua Milano, el vicepresidente del Socialismo Territorial, compañero Aristóbulos Turis, y la vicepresidenta de Soberanía Política, la almiranta en jefa, compañera Carmen Teresa Menéndez Rivas. También están presentes, invitado especial, el gobernador de Mérida, Alexis Ramírez. Estamos trabajando varios temas que nos trae, puntos de cuenta, anuncios importantes para el pueblo de Mérida. Nuestro ministro general de la patria, Manuel Quevedo, ministro de la vivienda y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hoy hemos tenido una buena jornada de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ya la vamos a mostrar. El compañero Jorge Rodríguez, muy buenas noticias sobre el proceso constituyente, las inscripciones. La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, que viene llegando de uno de sus viajes victoriosos en Nueva York. Tremenda victoria en Nueva York, compadre. Tremenda victoria en la ONU. De victoria en victoria. Y la primera combatiente, compañera, camarada, doña Silita, Silvia Flores, compatriota. Bueno, estamos trabajando varios temas. En primer lugar, trabajando a fondo todo el tema de la constituyente. Se han dado los dos primeros días de inscripción. El Consejo Nacional Electoral acaba de anunciar 24 horas de prórroga para la inscripción por la vía de internet, pudiéramos decir, que marcha viento en popa. Me informan, puedo decirlo, ¿verdad? Oficialmente, nuestro representante ante el Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, que a esta hora, siendo las 8:05 de la noche, van más de 30.000 candidatos y candidatas que se han inscrito al proceso constituyente. Y el CNE, como poder electoral, en una muestra de sabiduría, además, ha prorrogado 24 horas y para aquellos que hayan tenido problemas para inscribirse, hay gente que ha tenido problemas para inscribirse, bueno, porque no le entra la clave, porque no sé qué cosa, X. Están abiertas todas las sedes del Consejo Nacional Electoral mañana
durante todo el día, para que hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, o sea, todo el día completo, 2 de junio, viernes, si usted no se ha inscrito y le da fastidio, flojera, inscribirse por la computadora, por la tableta o por el teléfono, vaya al Consejo Nacional Electoral y en 5 minutos da sus datos y se inscribe al proceso popular constituyente del año 2017. Luego, a partir del sábado, comienza el proceso para la recolección de las firmas y cumplir todos los requisitos patrióticas, bolivarianas, revolucionarias, de manera unitaria, todos los movimientos sociales, 29 congresos de la patria, de manera unitaria, 163 columnas sociales, de manera unitaria, todos los movimientos políticos, partidos, colectivos, grupos de acción, VCH, consejos comunales y CLAP, de manera unitaria, desde el sábado 3, domingo 4, lunes 5, martes 6, miércoles 7 de junio, de manera continua, del sábado 3 de junio al miércoles 7 de junio, nos vamos a las calles, a las plazas, a las urbanizaciones, a los barrios, a las universidades, a ayudar a recoger las firmas que necesitan los candidatos y las candidatas que el pueblo ha postulado y que el pueblo está postulando. Así que todo el mundo a prepararse, Mérida, todas las plazas, urbanismo, universidades, Guárico, Caracas, Aragua, Miranda, Barinas, Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. ¿No son 5? Bueno, pero que hay un genio de la política venezolana nuevo que dijo ayer 5 puntos cardinales. Bueno, está bien. Póngale 10. Póngale H, ahí vamos a estar en las calles recogiendo la firma con el pueblo, con alegría, con amor. Que crezca la ola constituyente, que crezca la ola popular, que crezca la ola. Oe, 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 que crezca la ola otra vez. ¿Ah? ¿Qué me tiene esto ahí? Bueno, hoy el pueblo se movilizó como siempre. Tenemos imágenes fabulosas. En el Estado Bolívar, la clase obrera. Gracias, compañeros, hermanos de clase. Yo me siento de la clase obrera. Me siento feliz de ser de una clase social que crea riqueza, que crea solidaridad, que crea poder. Una clase que está destinada en la historia de la humanidad a construir el socialismo, la clase obrera. Mi clase. Yo sí me siento de la clase obrera. ¿Ah? Ahí está la marcha que hubo en Caracas. Bueno, impresionante, pues. Impresionante. Siempre que el chavismo sale a la calle hay paz, tranquilidad. Ahí ustedes no van a ver encapuchados, guarimberos, asesinos, criminales, drogadictos, narcotraficantes y malandros de todo peluche, como si los puede ver en otros rincones oscuros de la violencia opositora. ¿No? En Caracas. Impresionante, eso sí, no lo va a ver en los noticieros de la noche, ni del mediodía, ningún canal de televisión va a sacar esta verdad, que el chavismo está en la calle y no lo para nadie, como dice Elías Agua cada vez que se tira un discurso. El chavismo está en la calle y no lo para nadie, compadre. Yo tengo fe absoluta en la fuerza del chavismo y del pueblo venezolano, pero también en Bolívar, la clase obrera, allá estuvo Diosdado. Y luego en Maturín, Diosdado Cabello solicitó autorización al alto mando político para inscribirse para la Asamblea Nacional Constituyente y hoy procedió a inscribirse. También anuncio que procedieron a inscribirse como candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente las compañeras canciller Delcy Rodríguez, la primera combatiente Cilia Flores y la almirante en jefa,
Carmen Teresa Meléndez Rivas. Tres mujeres para constituyente, pues, con todo el poder. También anuncio que un joven militar bolivariano, hijo de nuestro comandante Chávez, me pidió la baja respectiva para proceder a postularse a la Asamblea Nacional Constituyente. Es el capitán Juan Francisco Escalona, quien se va a postular por su pueblo. Vizcucuy, joven capitán bolivariano, directo a la constituyente. Lo felicito. Y he procedido a firmar su baja respectiva, como debe ser, de acuerdo a los reglamentos, para que este joven vaya a llevar la fuerza espiritual de nuestra juventud bolivariana, revolucionaria, del llano venezolano, de la cultura nacional y de la estirpe más grande de los militares bolivarianos forjados por nuestro comandante Hugo Chávez. Así que vamos, y así, bueno, hay más de 30.000 inscritos, ya lo dije, ¿verdad? A esta hora, igualmente solicitó autorización el compañero Aristóbulo Turis, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, y Aristóbulo va para constituyente. Para adelante, Aristóbulo, querido camarada, lleno de sabiduría, de amor. Aristóbulo firma esta constitución, la pionera, la que hicimos nosotros con nuestro comandante Chávez. Porque ahora salen Julio Borges y Ramos Alúa a decir que casi que gritan Chávez vive. Casi que grita Julio Borges, fariseo, hipócrita, cínico. Esta constitución costó un esfuerzo supremo también en condiciones históricas difíciles también. Y surgió del proceso popular constituyente que nació del barro del pueblo del 89, del 92, de las luchas de calle. Aquí, escrita de puño y letra por nosotros, los hijos de este proceso revolucionario. Y firmada, está la firma de nosotros para siempre. ¿Cuántos sabotajes le metieron? ¿Cuántos recursos? Cuando el comandante Chávez llamó al proceso popular constituyente con el decreto del 2 de febrero de 1999, le llovieron recursos ante el Tribunal Supremo, perdón, ante la Corte Suprema de Justicia entonces. Recuerdo que el recurso que la Corte tomó para tratar de invalidar el proceso, para tratar de maniatar el proceso, fue el recurso que metió el hoy alcalde de Baruta, Gerardo Blay. Eso quedó aquí, mira, aquí lo tengo. Aquí está un libro que me mandó el profesor Germán Escarrá. Profesor Germán Escarrá también se ha postulado a la Asamblea Nacional Constituyente. Profesor, felicidades. El profesor Isaías Rodríguez también va a la constituyente, el fiscal de la dignidad de la historia revolucionaria. Aquí está. Aquí, en este, consta los documentos donde el recurso que interpone Gerardo Blay era acabar con la constituyente. Decía que no se podía convocar al poder constituyente. Decía Gerardo Blay, a nombre de una fundación llamada Primera Justicia, para su momento. Una fundación que nació de recursos de la corrupción de PDVSA de entonces. No olvidemos eso. Memoria, prohibido olvidar, dice la canción, dice el eslogan. Y se opusieron con los mismos argumentos. El problema de Venezuela no es la constitución. Los mismos argumentos. Para su momento, como recordaba antes de ayer Mario Silva en su programa, también tengo que anunciar que el compañero Mario Silva se ha postulado a la Asamblea Nacional Constituyente. Así que va el liderazgo
social, popular, de todas las edades, de todos los componentes, de todos los niveles, de todo el país, a integrar 545 constituyentes que van a hacer historia, historia grande en este país, sin vacilaciones, como dice nuestro libertador. No tuvimos vacilaciones de la justicia del proceso popular constituyente como único camino del 99, para abrirle el camino a la regeneración nacional, a la revolución necesaria. Y bueno, en su momento, el poder constituyente estaba contenido en el pueblo. Tenía que ser activado, como quien activa una energía, pues, como quien prende una luz. Ahí está la energía, ¿verdad? Usted llega y prende la luz, correcto. Y al prender, al tocar ese botón, ¡pum!, se hace la luz. Y cuando lo vuelve a tocar, se apaga. Cualquiera puede pasar y decir, no, aquí no hay servicio eléctrico. Pero solamente tiene que saber el botón que tiene que tocar para activar esa energía y que tengamos este milagro, ¿verdad? Lo mismo nos explicaba el comandante Chávez. Lo mismo es el poder constituyente, que estaba escondido, reprimido, sumido en una historia de traición de dos siglos. Sumido en una historia de traición de dos siglos. Y llegó quien tenía que llegar. Nuestro amado siempre comandante Hugo Chávez, y supo despertar el poder constituyente y activarlo. ¿Cómo lo activó? Con la convocatoria a un referéndum consultivo, de acuerdo a una reforma de una ley que se había hecho. Y se dio la confrontación de ideas. Se dieron los recursos respectivos. La Corte Suprema de Justicia suspendió el decreto del comandante Chávez y se lo corrigió. Y el comandante Chávez aceptó estoicamente la decisión de la Corte. Pero lo que no pudo hacer la Corte Suprema de Justicia fue evitar que el poder constituyente se expresara y se activara con toda su hermosura y con toda su fuerza, como fue en su momento. El poder constituyente de 1999. Ahora, cuando ya se convoca el referéndum, toda esta oposición que hoy existe y que está en la guerra, que se fue a la guerra, toda la oposición salió a votar y a llamar a votar, no a la Asamblea Nacional Constituyente, igualito. También salieron sectores llamados, ¿cómo podemos llamar?, intermedios, a decir, no hace falta. Yo recuerdo una reunión en el Consejo de Ministros. El referéndum para aprobar la constituyente fue el 25 de abril de 1999. Y yo recuerdo una reunión de un equipo político que existía, el CTN, Comando Táctico Nacional. Estábamos recordándolo con Elías. Elías descubrió unos documentos en su investigación histórica sobre el proceso constituyente y documentos que escribió Omar Mesa Ramírez, que en paz descanse, y otros compañeros entonces, 97, 98. Y una reunión que se dio, y un personaje que terminó en la derecha, que tenía un cargo muy importante entonces, en ese momento en el gobierno, le dijo al comandante Chávez, comandante, ¿para qué ese referéndum? A usted lo dijeron para gobernar 5 años, gobierne sus 5 años. ¿Para qué vamos a buscar ese conflicto? Mire que es peor un referéndum y después una constituyente, y va a ser peor para el país. Y comandante Chávez lo dejó hablar como media hora y el hombre se pepitó. Que es peor, que es peor, que es peor, que es peor. Pónganse a gobernar. Argumentos que yo escucho por ahí. En sectores vacilantes, intermedios, que parecieran tener rendida el alma ya frente a la arremetida imperial,
frente a la arremetida de la derecha fascista. Se les rinde el alma, hay gente que se le rinde el alma. Lamentablemente la historia es así. No es la primera vez ni la última que surgirán traidores, y su traición empieza con su vacilación a la necesidad de los procesos transformadores, porque una revolución solo puede ser revolución si camina y cabalga sobre los caminos de las transformaciones profundas, verdaderas, auténticas. Comandante Chávez lo dejó hablar y le dijo: mira, Dávila, me salió pues, no sé dónde anda, nunca tuve malas relaciones en lo personal con ese señor, después terminó en la ultraderecha. Tú sabes cómo es la cosa, nosotros ya estamos sobre este potro que viene de la historia. Lo que nos toca es agarrar las bridas con toda la fuerza y cabalgar el tiempo histórico. El conflicto para nosotros es un oxígeno que nos alimenta para poder visualizar y abrirle los caminos a los tiempos futuros. Nosotros no llegamos aquí para hacer pactos de convivencia o conveniencia con las viejas élites, ni llegamos aquí para dejar todo como estaba. Nosotros llegamos aquí para hacer una gran revolución, y el único camino es la Asamblea Nacional Constituyente. Listo, pues. Resuelto. Yo lo recuerdo siempre. En conversaciones privadas siempre lo recordamos. Porque fue un momento, digamos, de definiciones. Había sectores vacilantes en lo que era el momento, el movimiento progresista, revolucionario, la amplia alianza. Había sectores que vacilaban del camino, y el camino se dibujó, como precisamente el comandante Chávez, desde que salió de Yares, había planteado el proceso popular constituyente. Convocar la soberanía popular, instalar una Asamblea Nacional Constituyente, y que la Asamblea Nacional Constituyente hiciera una nueva constitución que echara las bases definitivas de un proceso total y profundo de transformación política, social, cultural, espiritual, orgánica, económica, nacional y de la fachada internacional de nuestra patria. Y esos objetivos que nos planteamos en 1999, todos fueron cumplidos ampliamente al mando de nuestro comandante Hugo Chávez y al mando de su hijo Nicolás Maduro. Todos fueron cumplidos plenamente. Pudiéramos decir que las cosas que nos decían que eran imposibles para entonces, decían que era imposible los derechos laborales a la estabilidad, decían que era imposible los derechos a salarios dignos, decían que era imposible recuperar el sistema de prestaciones sociales. Decía que era imposible construir un sistema educativo público de calidad sostenido por la inversión del Estado docente. Decían que era imposible construir una política que humanizara y reurbanizara a nuestro pueblo, una política de vivienda. Y cuántas otras cosas. Decía que era imposible que el país tuviera una política exterior soberana, bolivariana, de dignidad. Decían que era imposible tantas cosas, y lo hicimos posible con la conciencia, con una estrategia clara y con la más férrea voluntad revolucionaria que tuvo nuestro comandante Chávez, que nosotros tuvimos junto con él y que hoy hemos heredado y estamos poniendo a prueba en las más graves circunstancias que nos ha tocado vivir. Proceso popular constituyente, aquí está dibujado. Construimos junto al pueblo los primeros pasos de la democracia participativa y protagónica. Primera vez en la historia, queridos compatriotas, sobre todo a los más jóvenes, primera vez en la historia que una constitución salió a la consulta pública, se debatió junto al pueblo, y toda esta constitución hermosa fue debatida
escrita y construida con la sabiduría y la fuerza de un pueblo. Hay que recordar que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, el comandante Hugo Chávez, todos estos elementos que estoy diciendo son muy importantes dentro del debate que sigue por allí. Nosotros ya vamos en la fase de inscripción y ya vamos a entrar en la fase de recolección de firmas y ya vamos a entrar en la fase de campaña y ya vamos a entrar en la fase de elección directa con el voto del pueblo de los constituyentes. Pero nunca está de más seguir aclarando estos temas. Yo le digo a los líderes regionales, usted, gobernador, que nos ha venido a visitar hoy a reuniones tan importantes, a los gobernadores, a las gobernadoras, a los líderes regionales, a los líderes nacionales, a los líderes locales, que todos estos temas son muy importantes para despejar dudas a quien tenga. Yo no he visto dudas en la mirada ni en la palabra del pueblo, no lo he visto. Yo he visto una decisión absoluta y un apoyo total del pueblo revolucionario, del pueblo chavista, desde el primer día que me vi obligado a convocar esta Asamblea Nacional Constituyente. Lo he visto. Y he visto cómo todos los días ese apoyo crece. Porque es la constituyente, la única opción de paz que tiene Venezuela hoy. Que me digan otra opción de paz, ¿cuál es? Es la única opción de paz que tiene Venezuela hoy por hoy. Por eso es importante todo este debate. Una vez que superamos los escollos de los recursos de interpretación, se ratificó el referéndum consultivo. Una vez que superamos los escollos de las campañas de mentira y ganamos el referéndum consultivo. Una vez que ganamos el 25 de julio del año 1999 de manera apabullante la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de agosto del año 99, recibimos al comandante Hugo Chávez esos primeros días, creo que fue el 5, Aristóbulo, o 6 de agosto. 5 de agosto. Y el comandante Chávez presentó el proyecto de Constitución Bolivariana de la Quinta República. Aquí lo tengo. Documentos originales que me han sido prestados momentáneamente por la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes son muy jóvenes, Búho. El Búho tiene un programa por Instagram ahora, todos los días en la mañana. Se ha vuelto famoso el Búho. Búho Corporation. Ideas fundamentales para la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Del comandante Hugo Chávez, presidente de la República de Venezuela, a la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Aquí están Luis Miquelena, presidente de la Asamblea, que en paz descanse. Isaías Rodríguez, primer vicepresidente de la Asamblea, postulado, futuro constituyente, estoy seguro. Aristóbulo Isturi, mira, Aristóbulo es igualito, ¿vale? Está un poquito más delgado, nada más. ¿Ah? Aristóbulo Isturi. Y nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez. Comandante Chávez presentó las bases. Y esas bases fueron al debate público. Aquí está, ¿ves? Otro formato que se utilizó con el cuadro histórico que reposa ya en la Asamblea Nacional del rostro de nuestro libertador, hecho en Lima en 1826. Esto es historia viva, muchachos y muchachas, historia viva. Este proyecto se fue a las calles, al debate. Se fue a recorrer Venezuela, primera vez en la historia, en 200 años de república, que una constituyente se abría en diálogo social, en diálogo político con todo el país. Fue la constituyente el gran centro político nacional, fue la constituyente el gran centro del diálogo sobre todos los aspectos de la Venezuela futura. Fue la Venezuela de la constituyente de 1999, una Venezuela
que descubrió lo que era la palabra, lo que era el debate, lo que era la democracia protagónica, lo que era la democracia dialogante, lo que era la democracia social. Primera vez que se hacía un instrumento jurídico que no lo hicieran los bufetes de los multimillonarios. Ah, Elías, primera vez en la historia que los bufetes de los multimillonarios no fueron los encargados de redactar los artículos de la Constitución. Primera vez que fue el pueblo soberano convocado por nuestro comandante eterno quien expresó su soberanía absoluta, su vida absoluta, su opinión absoluta. Milagro constituyente fue 1999 y fijó las bases para este proceso histórico monumental que hemos vivido durante 18 años que ha soportado todas las pruebas, habidas y por haber, y que va a seguir soportando de manera victoriosa todas las pruebas que nos ponga el proceso político, social y la vida misma. Luego del debate, esto fue una constituyente que se pensó para 6 meses. Una constituyente de transición rápida. Para, habiendo debatido durante casi una década las bases de la nueva república, activada la Asamblea Nacional Constituyente como poder soberano, plenipotenciario y originario del pueblo, echar a las bases para un proceso de transformación, regeneración, refundación de la República. Y que el amanecer del año 2000 y la llegada del siglo XXI fuera el inicio de otra historia, de una nueva historia. Concepto tan claro, ¿verdad? Tan maravilloso. Tanto como se formuló, como después se llevó a cabo. Por eso es que los enemigos de la patria, ayer en la OEA, por ejemplo, llenos de odio, de deseo de venganza contra Venezuela, no pueden entender por qué nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí porque las bases que se echaron en los procesos populares, en el proceso constituyente del año 98, 99, en los procesos políticos, en la construcción del proyecto nacional Simón Bolívar, son bases reales. No son bases hechas por asesores, marketing, imitaciones burdas. Nosotros nunca hemos imitado a Nelson Mandela, Fidel Castro, Arafat. Nosotros somos auténticos. Somos de raíz y estirpe bolivariana y tuvimos un líder auténtico que construyó un liderazgo y a un pueblo auténtico con raíces. Aprendimos a caminar con nuestros propios pies, con nuestras propias fuerzas, a pensar nuestro país con nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia identidad. Son temas importantes del ayer y del hoy y son temas importantes para todo el proceso popular constituyente. Esto no es un proceso que sea imitación de nadie. El concepto del proceso popular constituyente, del poder originario y de la Asamblea Nacional Constituyente es un concepto eminentemente venezolano, forma parte de nuestra identidad política, de la nueva ética, de la nueva cultura política que se ha construido en estos 18 años ya que llevamos de proceso revolucionario. Por eso yo lo he traído a la realidad. Como carta, como opción de paz, como única opción de paz. Además porque lo hemos vivido profundamente. Y hemos sacado las enseñanzas que en lo largo de estos años intensos de batalla nos ha ido dejando este proceso de construcción, de soberanía, de democracia, de proyecto igualitario. El proyecto elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, como fue fijado en las bases comiciales, una vez que estuvo elaborado, se sacó a la consulta pública.
Y eso marcó una historia que solo nosotros los bolivarianos, nosotros los chavistas lo hemos hecho en 200 años de república, consultar la magna constitución de la república en referéndum al voto popular, para que fuera el voto popular, en medio de una campaña de mentiras y de manipulaciones, quien decidiera si esta era o no la constitución de la república. Solo nosotros lo hemos hecho. Hipócritas, fariseos, cínicos de la derecha. Y aquel 15 de diciembre del año 2000, de 1999, 15 de diciembre de 1999, este pueblo sometido a campañas de mentiras, con todos los medios de comunicación en contra, no existían las redes sociales, con toda la prensa en contra, este pueblo votó mayoritaria y abrumadoramente, porque este proyecto de constitución presentado por la Asamblea Nacional Constituyente se convirtiera en lo que ha sido y es orgullo de Venezuela, constitución de la nueva y refundada República Bolivariana de Venezuela. Esa es la verdad verdadera, la verdad de nuestra historia. No venga a tratar de dar lecciones de democracia a aquellos que han asaltado el poder, a aquellos que desconocieron y trataron de asesinar a esta niña en el 2002, a aquellos que están detrás de los planes para tratar de crear una guerra civil, un caos en Venezuela y entregarle en bandeja de plata a los imperios del mundo la riqueza de esta patria. Esa es la verdad. Así hemos actuado. Yo activé, como todo el mundo sabe, con mis facultades presidenciales, emanadas de la voluntad y la soberanía nacional, en uso y ejercicio de las facultades soberanas y como presidente pueblo, en ejercicio, activé el artículo 348 y el sistema constitucional que engrana el poder constituyente originario. Porque si bien es cierto en la constitución de 1961 y en todas las constituciones de la historia, nunca estuvo contemplado el poder constituyente originario, la constitución de 1999 dejó vivo el poder constituyente originario. El poder constituyente originario, como energía, como fuerza de la soberanía popular, como fuerza regeneradora, refundadora, como fuerza fundamental del sistema político venezolano, está vivo en esta constitución. Y yo, en uso de mis facultades, activé, como dice, de manera taxativa, este artículo 348, activé la convocatoria al poder constituyente originario para que ejerza su voluntad absoluta y con el voto directo, secreto de nuestro pueblo, elija una Asamblea Nacional Constituyente que active los poderes constituyentes originarios y nos lleve a una situación de paz al país. Al igual que en 1999, se activaron un conjunto de debates, de ideas, y también se activaron un conjunto de recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de nuestra soberanía nacional, porque los asuntos de los venezolanos solo debemos atenderlos y resolverlos nosotros, los venezolanos, las venezolanas. Nadie debe meterse en los asuntos de Venezuela, un país ejemplar en materia democrática, como ayer lo decían varios eurodiputados allá en la Cámara. Bien mal le fue a Julio Borges, ¿oíste? Quedó como un ridículo allá. Tú sabes que ir a la Unión Europea
a malhablar de tu país. Traición a la patria. Traición a la patria. Más temprano que tarde va a haber justicia en este país. Y pagarán los traidores su felonía contra el derecho a libertad y soberanía de nuestro pueblo. Bueno, se activaron un conjunto de recursos. Yo, inclusive, me atrevo a agradecer a todos los abogados, abogadas, grupos de la sociedad civil, instituciones que han metido recursos para oponerse a la activación del poder constituyente originario, para oponerse a la activación de la Asamblea Nacional Constituyente o para pedir alguna aclaratoria sobre el proceso constituyente, les doy las gracias. Si pudiera darle un abrazo y un beso, se lo daría, porque así es que funciona una democracia sólida. Una democracia con instituciones, que se vaya al Tribunal Supremo, que se pida decisiones de la Sala Constitucional, lo que nos dice es que el país entero reconoce la legitimidad, la fortaleza y la validez de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y el pleno funcionamiento de la democracia venezolana. Para eso yo pediría un aplauso de Venezuela entera a todos los que accionaron recursos de interpretación, de aclaratoria, de oposición. Muy bien, eso nos sirve a todos. Si la Sala Constitucional dijera X o Y y me lo ordena, yo lo hago. No voy a andar con un lloriqueo, no. Yo cumplo las órdenes y mandatos supremos de la Sala Constitucional, que es la rectora de la vida constitucional y legal del país, y del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional ayer emitió una sentencia. Una sentencia muy clara sobre un recurso que introdujo en el 9 de mayo del año 2017 el abogado Leopoldo Pita Martínez, titular de la cédula de identidad 9.204.455. Usted debe tener como 45 años, ¿verdad? Porque yo soy 5.892.464, tengo 54 años. ¿Cuál es tu cédula? ¿Y tienes? Por eso, este Leopoldo Pito debe tener un 40 dele, ¿verdad? De impreabogado, metió este recurso para que, de conformidad a lo establecido en el preámbulo de la Constitución y en varios artículos, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunciara sobre la legalidad y legitimidad de mi convocatoria de acuerdo al 348. Y la Sala Constitucional ha emitido sentencia clara, inequívoca, taxativa, que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente se acoge perfectamente al espíritu del constituyente de 1999 y es constitucional y legal. Así que ha hablado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y todos debemos acatar su sentencia y continuar el camino de la Asamblea Nacional Constituyente. Ha quedado claro en el debate constitucional. En esta sentencia sobre si se podía convocar o no la Asamblea Nacional Constituyente, hay quienes buscaron en una interpretación, algunos por interpretación extrema de la democracia participativa y protagónica, y otros, bueno, por otro tipo de interpretaciones, que no se podía convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando el artículo 348 es claro, es directo, es expreso, y le entrega la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para que exprese
todo el poder originario y la soberanía popular a cuatro instancias. El presidente de la República, los dos tercios de la Asamblea Nacional, legítimamente conformada, los dos tercios de los cabildos y consejos municipales del país y el 15% de electores que firmen y convoquen la Asamblea Nacional Constituyente. Yo siempre lo he comentado, y este es un tema importante, por eso le he dedicado unos 40 minutos de esta jornada de trabajo. Siempre he comentado, en el caso de que algún día se activara un grupo de electores para recoger el 15% de las firmas y las recogieran legalmente, como es, y las entregaran al poder electoral, ¿esas firmas se recogerían para qué? ¿Para activar un referéndum? No lo dice la Constitución. ¿O para activar el poder constituyente a través de una Asamblea Nacional Constituyente? Está muy claro, pero creo que a partir de este recurso decidido por la Sala Constitucional, es palabra santa, es caso juzgado, así que vamos con más fuerza aún a la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido al debate constitucional. Bienvenido al debate constitucional. Bienvenido a la libertad de expresión. Bienvenido. Bienvenido. Ya yo veo en el horizonte los procesos. Ya la inscripción va viento en popa. Ya arrancará contra viento y marea con la participación del pueblo a la recolección de firmas. Llamo al pueblo venezolano a dar su apoyo con su firma para la inscripción de todos los candidatos y candidatas que expresen el liderazgo social, que le toquen la puerta. Aquí estoy, dele su firma, incorpórese al debate, a las asambleas que se están convocando. Y bueno, una vez que se concluya este periodo de validación de firmas, de validación de la documentación legal, y una vez que el Poder Electoral admita los documentos y fije la fecha de la elección, a prepararnos todos para una campaña electoral ejemplar, libre, pedagógica, popular, de carácter social, en las calles, en las canchas, en los barrios, en las universidades, en los liceos, en las fábricas. Una campaña electoral que dé ejemplo de paz, de reencuentro, de reconciliación, de libertad, con la vista al futuro. Para eso conformé, y ya se activó y está trabajando, el Comando Constituyente Zamora 200. Anda en gobierno de calle y en Comando Constituyente de calle también. Esto es un proceso también. Aristóbulo, compañero vicepresidente de gobierno y vicepresidente de la Constituyente del 99. Esto es un proceso de creación. Estamos viviendo un momento especial, muchachos y muchachas, compañeros. Muchos de ustedes no vivieron la Constituyente del 99 en su empuje. Quizás muchos de ustedes estaban, bueno, jugando pelotique goma, o en una bicicleta, o una patineta, o en un matiné. Y de repente escuchaban a lo lejos, constituyente, constituyente. Bueno, ya ustedes están en la edad. Muchos estaban naciendo hace 18 años. Ah, Elías, qué felicidad ver a este liderazgo que ha surgido de la OVE y de la Federación de Estudiantes de Educación Media, verlos inscribir sus candidatos y candidatas a constituyentes de 18 y 19 años. ¡Qué felicidad! Que por primera vez se inscriben nuestra juventud. ¿Cómo se llama eso? ¿Dictadura o democracia? Tremenda dictadura, ¿verdad? Que convoca a la juventud de 18 y 19 años que se inscriba. Estábamos nosotros escribiendo esta constitución cuando esos muchachos estaban naciendo, estaban dando sus primeros pasos, estaban diciendo sus primeras palabras a la vida. Qué felicidad, ¿verdad? Y ustedes que tienen 30, 40 años, estaban en su primera juventud, ahora tienen la oportunidad de vivir
y hacer la historia, muchachas y muchachos. Vivir y hacer la historia, y hacerla en grande. Historia nueva, historia creadora, historia inédita del siglo XXI venezolano, con mucha fortaleza moral, ética, con mucha convicción del derecho a paz que tenemos los venezolanos. Ir, esta constituyente ha sido convocada, como manda la Constitución, para tres objetivos fundamentales. Uno, transformar el Estado. ¿Cuántas cosas necesitamos transformar? Y creo que es el acento principal de este proceso popular constituyente. Transformar el Estado y construir un Estado social democrático cerca de la gente, que atiende y resuelva los asuntos de la vida diaria de la gente, del pueblo. Otro tiene que ver con la transformación legal de Venezuela. Búscame el artículo 348, por favor. Que es el segundo objetivo importante, mandato del poder constituyente originario, transformado en Asamblea Nacional Constituyente. Se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado. Elemento central, un nuevo Estado, una nueva economía, una nueva estructura que acabe con la impunidad, que acabe con el delito, que lleve la seguridad y la paz al país. La constitucionalización por vía de un nuevo Estado, de las misiones, grandes misiones. Transformar el Estado para hacerlo más eficiente, más eficaz, más democrático, más de la gente, más popular. Segundo, crear un nuevo ordenamiento jurídico. Claro que sí, a través de las leyes constitucionales, como discutíamos con la Comisión Constituyente en estos días. Un nuevo ordenamiento jurídico que acabe la impunidad, que ponga las instituciones al servicio de un pueblo que quiere justicia, que quiere paz. Un nuevo ordenamiento jurídico que garantice y le dé al pueblo la protección suficiente para que su vida social, espiritual, educativa, cultural, material, pueda consolidarse en el ascenso de la calidad y del vivir bien. Y en tercer lugar, redactar una nueva constitución. Es el otro mandato. Y es ahí donde yo les digo a ustedes, compatriotas, también de manera taxativa, se los digo con mucha claridad, el día que me toque presentarme ante la Asamblea Nacional Constituyente para subordinarme a su mandato, como manda esta Constitución y el derecho constituyente vigente en el país, la Constitución que presentaré ya no será una nueva Constitución, no. Como le tocó a nuestro comandante Chávez presentar una nueva Constitución frente al desastre de la Cuarta República y de las repúblicas oligárquicas, no. La Constitución que presentaré para que sea el centro del trabajo, para ser perfeccionada, ampliada, mejorada a la luz del poder constituyente y de nuestro pueblo, será la pionera que nosotros mismos escribimos y hemos defendido a lo largo de estos 18 años. Primer acto. Será la pionera. La pionera esta, pudiéramos decir, compararla con la de 1811. La que le abrió el camino a la independencia, a la soberanía, a la democracia verdadera a Venezuela, a los derechos sociales, a las misiones, a la revolución democrática del siglo XXI que hemos llevado adelante, experimentado, hemos vivido. Es lo primero. El centro no será una nueva constitución, porque esta constituyente está convocada es para construir la paz con todo su poder soberano. Ampliarla, mejorarla, perfeccionarla. ¿Quién fue el primero que habló de perfeccionarla? ¿Quién fue el primero que intentó a través de una reforma y luego a través de una enmienda? Nuestro mismísimo comandante Hugo Chávez.
que siempre, siempre tuvo una visión dinámica del poder constituyente, de los poderes creadores del pueblo, siempre tuvo una visión creadora. Y ha llegado la hora, y estamos en la madurez suficiente para, en medio de esta arremetida que pretende imponerle al país una guerra civil, sacar el poder constituyente, levantar la constitución y echar a andar nuevos mecanismos que defiendan el derecho a la paz, a la convivencia, a la soberanía de nuestro país. Es lo primero. Esta constituyente, con sus poderes, determinará el quehacer del tiempo de duración y las prioridades. Yo he presentado 9 prioridades que están en el debate público. La primera de todas, la paz. En segundo lugar, el nuevo modelo económico postpetrolero, productivo. En tercer lugar, la constitucionalización de todas las misiones sociales, grandes misiones sociales y planes sociales de nuestro pueblo en educación, cultura, salud, vivienda, recreación, trabajo, estabilidad, ingresos, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, el tema de la seguridad, acabar con la impunidad y la transformación estructural, la transformación del ordenamiento jurídico e institucional. En quinto lugar, el aseguramiento de la soberanía del país, su integridad territorial y el fortalecimiento de todos los instrumentos de defensa de nuestra soberanía. He presentado 9 temas, ahí son 5. Los dejo pues en el debate, están en el debate. Yo le pido a los candidatos y candidatas que los tomen y los lleven a los pueblos. Y sepamos escuchar lo que dice el pueblo, porque el pueblo, yo sí creo, el pueblo tiene más madurez sobre los grandes asuntos de la República que todo el liderazgo que hoy por hoy existe en el país. Tajante esta afirmación, porque la creo profundamente. Nuestro pueblo tiene un nivel de comprensión y de conciencia de los temas, de los retos y de las tareas de este momento histórico, que lo convierte en un pueblo maestro, y nosotros tenemos que ir a ese maestro, escuchar, aprender y a llenarnos de vitalidad constituyente, de energía constituyente. Y la constituyente tendrá todo el poder de la República para, en el ejercicio de su soberanía absoluta, poner las cosas en su lugar y darle paz, tranquilidad, prosperidad y protección al pueblo. Es una constituyente para la paz, para la prosperidad, para proteger a nuestro pueblo y su historia. Y tiene instrumentos, actos constituyentes, aquí están. Revisemos la historia de la constituyente pionera, a través de los actos constituyentes, de los decretos constituyentes, de las leyes constitucionales, y al final de su trabajo, a través de una pionera fortalecida, una pionera revitalizada, una pionera perfeccionada, y pudiéramos utilizar una palabra muy de moda y bonita, una constitución de la República Bolivariana de Venezuela mejorada. Mejorada con la sabiduría revolucionaria de su pueblo, del pueblo de Venezuela. Seguro. Seguro, como que así lo vivimos y lo vamos a volver a vivir. Al final del proceso, seguro, seguro, y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo con la nueva constitución reforzada o no está de acuerdo. Lo digo como seguro que lo viví, y lo digo seguro como que lo voy a vivir. Y saldrán los mismos de siempre a llamar a votar no, como llamaron a votar no por esta bella, como sacaron los puñales para matarla cuando tenía 2 años. Los mismos puñaleros, asesinos, criminales,
guarimberos saldrán y a los mismos los derrotaremos, como seguro que lo vivimos, como seguro que lo viviremos. Tengan la seguridad, que nadie tenga dudas de esto. Nosotros somos hijos de un proceso democrático, directo, popular. Amamos la democracia. Por ahí alguien, muy, muy de la derecha, le dijo a uno de los expresidentes facilitadores del diálogo en Venezuela, en estos días, ayer, antes de ayer se lo dijo, tratando de cuestionar nuestros credenciales, nuestro honor democrático, como los cuestionan candidatos a traidores por ahí. Por ahí candidatos a traidores. Como uno no puede estar medio embarazado, ser candidato a traidor ya es traidor. Se le ven los ojos a los candidatos, se le ven la letra en lo que dicen, cómo tiemblan. A los candidatos a traidores se le ve en los gestos, en todo. No es el primero ni el último. Ni será la primera ni la última. A muchos de los que quedaron en el camino los admiramos en su momento y los quisimos mucho. Pero frente a las grandes responsabilidades de la vida, algunos se quebraron. Nunca así nuestro pueblo. Un señorito de la derecha guarimbera, sería como una redundancia en Venezuela hoy por hoy, le dijo a alguien, es que si ellos perdieran unas elecciones, ellos entregarían. Entonces esta persona me lo dijo a mí, yo le dije, es que lo dudan. Porque tratan de ponernos ante el mundo y de construir como una duda sobre ¿quién ha construido la nueva democracia en Venezuela? Somos nosotros. Es nuestro comandante Hugo Chávez, el gran democratizador de la vida política de Venezuela, que incorporó a millones de excluidos, que le abrió los caminos a mil formas de expresarse la democracia, que respetó y nos enseñó a respetar las reglas del juego democrático pacífico, que nos enseñó a darle valor a la palabra, al diálogo. Fue Chávez, el gran democratizador de la vida. Y este personajillo trataba de ponerlo en cuestionamiento con esta personalidad internacional. Y yo le decía, o es que cuando perdimos la Asamblea Nacional, que es uno de los poderes fundamentales de esta república, o es que lo desconocimos. O es que yo salí como salen ellos a decir fraude a la calle y presentaremos las pruebas después. Como siempre han salido ellos. Inmediatamente salí a reconocer y el 5 de enero, allí estaba nuestro compañero Diosdado Cabello, entregándole el mando a Ramos Alup para que asumiera la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Alguien duda de eso? De nuestros credenciales democráticos, de que nos batimos en las calles todos los días, de que luchamos por la paz del país, de que respetamos las reglas de juego, de que no violamos una sola ley o regla de juego del debate y de la vida democrática de un país. ¿Quién ha violado las reglas de juego de la convivencia, del respeto? ¿Quién promueve hoy por hoy los crímenes de odio todos los días en las calles? Ayer fue asesinado, como saben ustedes, un joven venezolano, abogado. Fue acribillado por un grupo de guarimberos aquí en la parroquia El Paraíso. Ya estamos detrás, identificados los asesinos, detrás de esos asesinos. Un grupo de guarimberos de la MUT, sin lugar a duda. Un joven abogado, Nelson Antonio Moncada Gómez, juez de la República. Valiente juez que llevó casos
muy conocido e importante de la justicia de los últimos años. Fue sicariado, fue asesinado vulgarmente. El método que utilizaron fue unas barricadas, unas guarimbas puestas frente a su hogar, y cuando él llegó y se detuvo, fue acribillado a balazos. Toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Valiente juez de la República. ¿Y quién ha promovido estos crímenes de odio, esta violencia? ¿Quién rompió las reglas de juego de la democracia, de la convivencia? ¿Quién ha pretendido durante estas 8 semanas de abril y de mayo llevar al país a una escalada de guerra civil y de enfrentamiento total? ¿Quién? ¿El gobierno bolivariano? ¿Nosotros, los chavistas, los revolucionarios? Al contrario, lo que hemos hecho es llamar al diálogo, a la palabra, a la paz. Y viendo las circunstancias, de acoso internacional de los extremistas que gobiernan Estados Unidos, y viendo los planes de la derecha interna, dije, junto a nuestro pueblo, aquí hay un solo camino para construir la paz, para superar el intento de llevarnos a una guerra, para reconciliar a los venezolanos y para transitar en democracia y en libertad. Tiempos nuevos, tiempos de esperanza, tiempos de vida, tiempos de prosperidad. Y ese único camino se llama Asamblea Nacional Constituyente. Bendito día que convoqué la Asamblea Nacional Constituyente. Bendita Asamblea Nacional Constituyente. Ven con tu fuerza, ven con tu poder a darle a Venezuela lo que Venezuela necesita: paz, trabajo, prosperidad, vida. Esa es la verdad. Para los que puedan tener algún tipo de dudas o vacilaciones, ha hablado la Sala Constitucional. Que siga hablando el pueblo, que sigan las inscripciones. Las inscripciones de la Asamblea Nacional Constituyente, ya saben, continúan mañana viernes hasta las 12 de la noche. Ya a esta hora se han inscrito más de 30.000 compatriotas. Es la inscripción más importante, más grande, más participativa que nunca antes se haya visto ante un órgano de carácter legislativo, de carácter parlamentario, en este caso de carácter constituyente. Nunca antes. Les doy las gracias a todos, a todas. Sé que hay mucha gente del campo popular revolucionario que se está inscribiendo. Bienvenido, camarada. Vamos a recoger firmas. Sé que hay gente también de carácter, para llamarlo independiente, que no está ni con el gobierno revolucionario ni con los sectores de la derecha. Bienvenidos, bienvenidas. Tendrán una voz clara, ustedes verán. Un nuevo liderazgo comienza a emerger. Un liderazgo de carácter ciudadano, social, profundamente enraizado en la Venezuela que hoy existe, en la Venezuela real, en la Venezuela verdadera, en la Venezuela de verdad. Y sé también, seguramente después haremos un balance más preciso sobre estos temas, que muchos liderazgos de base de la oposición ya se han inscrito. Y son decenas, decenas y decenas de líderes y lideresas de la oposición que en las bases están rompiendo las amarras con los Ramos Alup, con los Julio Borges y con todos los fracasados, violentos y guarimberos que han tenido el mando de la MUT hasta el día de hoy. A todos, mi agradecimiento. La Asamblea Nacional Constituyente ya le pertenece al pueblo y yo simplemente seguiré siendo un motor impulsor de la participación real de esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, compatriota, era necesario estas reflexiones.
son muy necesarias, que todos los días nosotros vayamos en el combate de ideas, en la batalla de ideas, como decía el comandante Fidel Castro Ruz. La batalla de ideas, la batalla por la verdad, aclarando cada punto. Porque hay gente que se agarra de un punto y se agarra de ahí para justificar quién sabe qué. No, que esto tiene que ser así. Yo no le puedo dar órdenes a la Asamblea Nacional Constituyente. Es al revés. Ningún poder constituido le puede dar órdenes a la Asamblea Nacional Constituyente. Será la Asamblea Nacional Constituyente con su poder plenipotenciario que, en uso de sus facultades constitucionales, nos dé las órdenes necesarias para seguir avanzando en el proyecto revolucionario. Bueno, cayendo y corriendo, camarada, también quiero hacer un balance de un día muy exitoso de gobierno. Hoy ha sido un día extraordinario, un día de trabajo, y así tiene que ser todos los días, compañeros Tarep. Hoy llegamos a la vivienda 1.619.000 viviendas en el país, rumbo a la vivienda 1.700.000. Y por si fuera poco, hoy llegamos al carné de la patria 1.400.000 en Machiques, Estado Zulia. Perdón, corrijo, hoy llegamos a la vivienda 1.619.000. Hemos entregado 2.400 viviendas hoy a 2.400 hogares. Y en la tarde de hoy llegamos al carné de la patria número 14 millones. Naguará, pues, 14 millones, 14 millones de carnetizados. En Machique, Estado Zulia, saludo a Machique por allá, un compatriota de 35 años. Como yo dije, el carné de la patria tiene este jueves, que ha pasado, viernes, sábado y domingo, la jornada semifinal, ¿ah? Como si fuera una jornada de fútbol. Quiere decir, la penúltima jornada del carné de la patria es este fin de semana que está en curso, carné de la patria. Y el próximo fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, sería el último fin de semana del sistema de carné de la patria para que usted se inscriba. Es importante esto, porque ya a partir de aquí hay un conjunto de planes que voy a activar para la protección de la familia, la protección de la mujer, la protección de las personas con discapacidad, la protección de la salud del pueblo en general, nuevos planes de barrio adentro, para la protección de los CLAP y los sistemas de abastecimiento y pago de los CLAP. Bueno, hay un conjunto de elementos que necesitamos precisamente llegar ya al sistema de carné de la patria completo. Yo creía que nosotros íbamos a llegar a unos 7, 8 millones. Creo que ya lo he dicho, ¿no? Lo confieso. Yo pensé que cuando lanzamos el carné de la patria, Lía, en enero, nosotros íbamos a estar por el orden de los 7, 8 millones. Ahí está Jorge, mira, un pueblo. Un pueblo con esperanza, con fe. Un pueblo que le va a voltear los cálculos a los calculadores de siempre. Y que va a dar una sorpresa inmensa como la está dando este año 2017. 14.028.542 carnés de la patria, y el carné de la patria pica y se extiende, compadre. Ahora sí vamos a saber dónde ir, cómo ir, Elías. Elías es el rector de la vicepresidencia del socialismo, de las misiones y grandes misiones. Estamos en una jornada tremenda para ajustar, mejorar. Mejorar, porque las misiones son mejorables, ¿verdad, Elías? Las misiones son mejorables. Nadie pudiera decir que las misiones son inmejorables. Claro, es un buen halago que le digan a alguien, tú eres inmejorable. Pero creo que lo mejor, en estricta doctrina de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, es que todo es mejorable.
porque si no uno cree que ya uno se la está comiendo y allí es cuando viene el debacle de los seres humanos y de la gente y de la moral. No, yo ya hice lo que iba a hacer. De aquí en adelante puedo traicionar, dice gente por ahí. Las misiones tienen que ser mejoradas, perfeccionadas, constitucionalizadas con el carné de la patria y con la Asamblea Nacional Constituyente. Son los nuevos instrumentos, pero tenemos que garantizar que sea así, camarada. Tenemos que garantizar que la misión Robinson 1, Robinson 2, la misión Rivas, la misión Sucre, son las misiones fundadoras, la misión Barrio Adentro, la gran misión Hogares de la Patria, que de por sí ha logrado unir un conjunto de otras misiones creadas por la Revolución. La gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Todas las misiones, compañeros, y todos los planes sociales, a través del carné de la patria, vivan un proceso profundo de transformación revolucionaria y lleguen adentro, hasta el hogar, hasta la comunidad, hasta las catacumbas del pueblo. Lleguen, tenemos que llegar. Tenemos que llegar. No podemos contentarnos con lo ya hecho. Tenemos que autorretarnos con lo que está por hacer. Para eso es el carné de la patria. 14 millones de carné de la patria. El doble de lo que nosotros habíamos pensado. ¿Ah? Hay un videíto de los alcances del carné de la patria. Vamos a ver el videíto mientras traen café y manzanilla para el equipo de trabajo. Adelante, video. Conoce las bondades del carné de la patria. Pago electrónico de los CLAP. Sistema de dispensación de medicamentos. Actualización de registro de la gran misión Vivienda Venezuela. Créditos para emprendedores. Carnet de la Patria. Poder para la igualdad. Aquí está, pues. Carnet de la Patria. Es un reto tremendo, ¿viste? Los constituyentes deben articularse al carné de la patria. Estamos construyendo un Estado social democrático de hombres y mujeres libres, soberano. Es un nuevo Estado. Y el carné de la patria es para liberar a nuestro pueblo de la pobreza, de las necesidades, para verlo libre y feliz. Para eso es el carné de la patria. Es el gran instrumento, hermanos. Por ejemplo, Elías Agua Milano, el fin de semana tenemos jornadas especiales de la gran misión Hogares de la Patria. Jornadas especiales, porque vamos a llegar al Hogar de la Patria número 800.000. Y todos los 100.000 hogares de la patria de la última semana, de 700.000, 800.000, todos y cada uno han sido seleccionados gracias al registro de los carnés de la patria, y es para proteger mujeres y familias que verdaderamente lo necesitan, sin gestores, sin intermediarios, sin enchufados, directo el carné de la patria. Así que vamos a tener tremenda jornada, sábado y domingo. Compañero Elías Agua Milano, vicepresidente de gobierno. Gracias, compañero presidente Nicolás Maduro. Hoy, bueno, siguiendo sus instrucciones, la vicepresidencia social, la vicepresidencia de Obras Públicas y la vicepresidencia del Socialismo Territorial, nos desplegamos en el corredor Ezequiel Zamora, en la propia ciudad capital de Barinas, en la tierra de nuestro comandante Hugo Chávez, especialmente en los sectores Mi Jardín, de todo ese gran corredor que comprende casi toda la ciudad de Barinas y su periferia, ¿no? Allí nos desplegamos con los equipos de trabajo y siguiendo un mapa, el que nos da el carné de la patria. Yo solo, por ejemplo, no sé cuántos visitó Aristóbulo, pero visitamos 30 viviendas. Qué bueno. 32 viviendas. Gobierno de calle, así es. Y todas tenían el carné de la patria. Naguará. Y carné de la patria, el milagro constituyente. Y no,
y era impelable, donde el carnet de la patria decía que había un anciano sin pensión, un adulto mayor, ahí encontramos, ahí estaba. Donde había una mujer sola con 4 hijos que no tenía ningún ingreso, ahí estaba para tarjeta Hogares de la Patria. ¿Cuándo un ministro o un vicepresidente iba a caminar casa por casa, hablabas? Nunca en la historia, solo con Chávez y la revolución, Elías. Así es el camino que nos enseñó el comandante Chávez, en la calle, junto al pueblo, de ahí no nos sacará nadie, yo, presidente, del corazón del pueblo, de las calles, porque nosotros de allí venimos, ahí está Adán también, Adán, que Coromoto, estuvo al frente Chávez, de la jornada. También tengo que anunciar, Elías, discúlpame, también el compañero Adán Chávez Frías se ha postulado a la Asamblea Nacional Constituyente, ya en su natal Barinas. Al combate, Adán Coromoto Chávez Frías, con el espíritu original de nuestro comandante. Elías, continúa, por favor. Bueno, y así fuimos encontrando, no encontrando, sino siguiendo el camino que el carnet de la patria nos indica, ¿no? Y luego también surgen allí, bueno, los temas comunitarios, los temas integrales, la reparación de las escuelas, un proyecto de una casa comunal que está pendiente de construir, una ofensiva superior de la gran misión Barrio Nuevo Tricolor, sustitución de techos, la sustitución de por lo menos unos 80 ranchos que hay que convertir en viviendas dignas. Es un levantamiento de verdad en la calle. Y luego la asamblea, donde la comunidad, presidente, en la agenda de acción concreta, no hay mejor planificador que el pueblo. Se han convertido en unos verdaderos maestros de la planificación, nuestro pueblo, de identificar sus prioridades, sus problemas. Y allí está un pueblo, presidente, profundamente chavista. ¿Con malestares? Sí. ¿Con descontento? Sí. Pero esperando a su gobierno bolivariano como nos recibió hoy, con esperanza, con amor, con compromiso y con confianza en que vamos a salir de las situaciones que nos ha tocado vivir en estos años. Así es, un aplauso, vale, para Elías, Aristóbulo. Aristóbulo Isturiz, Aristóbulo, ¿cómo te sentiste hoy en ese recorrido casa por casa? ¿Qué podemos compartir con nuestro pueblo que nos ve a través de las redes sociales? A nosotros nos tocó otro sector, y además de las operaciones, que es una de las líneas, ¿no? Mucha gente con operaciones pendientes, las pensiones, Barrio Nuevo, los Hogares de la Patria, también se presentan problemas colectivos, como la escuela, por ejemplo, el preescolar, los ambulatorios, que son problemas que son de todos, el transporte. Y todo, a todo el mundo nosotros vamos chequeando por el carnet de la patria, porque es importantísimo verlo como hogar de la patria, pues cada una de las casas que visitamos. Y visitamos, yo visité como 25 hogares, casa por casa, viendo los problemas. Surgen muchos problemas también de vivienda, que tiene que ver con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, porque la gente tiene su casa, y ese es precisamente un corredor de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. De manera que la planificación, la gente también está trabajando con el ACA, con la agenda concreta de acción, presidente, viendo cuáles son los problemas organizativos que tienen desde el punto de vista político, el CLA, cómo funciona, se chequea, cómo está funcionando el Consejo Comunal, las organizaciones dentro de la comunidad. También tiene que ver con los problemas de tipo social y el problema económico, de estar pendiente de cómo está incorporada la gente a la producción y lo que tienen que hacer. Nosotros aprovechamos la oportunidad, presidente, para entregarle materia prima al frente textilero, al frente de artículos de higiene personal y del hogar, y de hacer también activar una planta comunal de procesadora de harina de maíz. Correcto. Presidente. Ajá, Elías, por favor. Con el levantamiento, lo que usted decía, hoy, bueno, ya levantamos un conjunto de tarjetas que de manera inmediata comenzamos a imprimir con el Banco de Venezuela. Mañana vamos a una jornada en Aragua y con eso ya completaríamos para, a partir del día domingo, como usted lo acaba de anunciar, entregar la tarjeta 800.000 de Hogares de la Patria, rumbo al millón de tarjetas que entregaremos el 24 de junio allá en Carabobo, en el juramento además del gran movimiento de Hogares de la Patria, Eulalia Buró, que se incorporará
a la batalla del proceso popular constituyente. Así es, mujer empoderada, familia empoderada, la gran misión Hogares de la Patria, producto directo del carné de la patria. Carné de la patria constituyente. Todos los carnetizados deben asumir con amor, así lo pido, la construcción de este nuevo sistema de misiones y grandes misiones, de este nuevo sistema de gobierno popular. Deben asumirlo con amor, viendo hacia la constituyente, fortaleciendo la constituyente. Es un reto que tenemos, Tarek, Elías, compañeros, compañeras. Tenemos un reto que yo he planteado muchas veces, construir un sistema de gobierno popular, de gobierno directo, Ricardo Menéndez. Hemos tenido ensayos medianamente exitosos, parcialmente exitosos, pero no hemos establecido el sistema de gobierno popular todavía. Y es uno de los grandes retos. Yo lo pondría como meta, Ricardo, Tarek, Elías. Una meta. Y se lo pido a ustedes, compatriotas que me escuchan, me ven, aquí me están viendo por Twitter. Aquí está, mira. Nos están viendo por Twitter, por Facebook. Aquí yo estaba ahorita retuiteando algunos Twitter interesantes, ya les voy a comentar eso. Pero ustedes que nos ven por aquí, que nos ven por aquí, que nos oyen en la radio, yo les pido a los carnetizados que nos ayuden, nos apoyen desde su hogar, desde el barrio, desde la cancha, del urbanismo, desde donde esté, a ir hilvanando, construyendo un sistema de gobierno permanente, popular, de atención al pueblo, que el pueblo esté atendido siempre, que el pueblo tenga en lo local, en lo municipal, en lo nacional, tenga la forma de ser atendido, oído y resuelto sus asuntos. Las formas de organización política que heredamos del antiguo Estado están obsoletas. Venezuela necesita una revolución en el sistema de gobierno. Está obsoleto. Donde se ve más la obsolescencia, ¿se dice así? Juristas. ¿Ah? Jurisconsultas. Es los gobiernos que dirige la burguesía. Ahí es más evidente, Elías. Por ejemplo, donde hay un gobernador como el de Miranda, se ve la incapacidad, ya colapsó, pues. El gobierno de Miranda no existe. Por ejemplo, el de Amazonas. No existe, no existe. Corrupción, ineficiencia. Yo digo a usted que vive en Miranda, dígame la última vez que el gobernador de Miranda o el gobierno de Miranda atendió un asunto de usted o de su comunidad. No podría nadie responderme. Además de que él se metió allí, bajo los efectos de las cosas que él se mete, en las Guarimbas y vive de eso. Ese ya es otro tema que se ocupará la justicia. Se está ocupando la justicia, como debe ser. Pero el Estado en general, como está concebido, su entramado, su estructura de toma de decisiones, de aplicación de decisiones, compañero, compañera, no sirve para hacer una revolución de justicia y de igualdad popular. Abramos el debate, ya que estamos en momento constituyente. Yo sigo insistiendo en la necesidad de construir un sistema de gobierno popular directo, directo con el pueblo. Aprobé una ley habilitante que está vigente, una ley que está vigente, de consejos presidenciales de gobierno popular, ¿se acuerdan? Bueno, ¿hasta qué nivel hemos cumplido? Yo diría que un nivel menos del mínimo, lo digo como autocrítica. Menos del mínimo hemos cumplido el concepto aprobado en la ley de consejos de gobierno popular. Ah, no, que ha habido guarimba que nos atacan, que esto, está bien, todo eso está bien. Pero tenemos que ir a gobernar con el pueblo y tiene que haber un sistema para oír, atender, planificar y cumplir. ¿Para qué se crearon las misiones?
¿Por qué el concepto exitoso de las misiones? ¿Ustedes creen que bajo el viejo esquema de vivienda se hubiera construido 1.619.000 viviendas? ¿Ustedes creen que bajo el viejo esquema educativo se hubieran alfabetizado 2.400.000 venezolanos y venezolanas? Para poner dos ejemplitos. ¿Ustedes creen que bajo el viejo sistema del viejo Ministerio de Sanidad hubiéramos podido atender 100% a las comunidades abajo, a pesar de las fallas que pueda tener barrio adentro? Nunca. El camino del gobierno tiene que ser el camino de la revolución social, popular. Tenemos que retomar, pónganlo ahí en su agenda priorizada, querido hermano, compañero, vicepresidente ejecutivo. Con el carné de la patria tenemos la oportunidad de oro. Con los nuevos sistemas que hay, informáticos, de comunicaciones, de redes sociales, Dios santo, tenemos la oportunidad de oro para que la revolución dé un salto hacia arriba, ¿vale? Atender, a resolver, a mejorar la vida de millones y millones de venezolanos y venezolanas. Ahí está la demostración del carné de la patria, ¿ves? Carné de la patria. Todas las familias y todas las mujeres beneficiadas en la gran misión Hogares de la Patria están saliendo y saldrán de aquí en adelante hasta que lleguemos a 2 millones, 3 millones de hogares del carné de la patria. Todas las viviendas que vamos a construir de aquí a 2 años, 1.400.000, que nos falta para llegar a la meta de 3 millones, todas tienen que ser entregadas de acuerdo al carné de la patria, todas, hasta la última vivienda. Y así por el estilo, las pensiones, las becas, las inversiones públicas, las canchas, todo. Carné de la patria debe ser el eje fundamental de articulación de un nuevo sistema de gobierno popular que resuelva, atienda y solucione los problemas de nuestro pueblo. Los felicito, compañeros, por el gobierno de calle, que hoy se fueron. Mientras ustedes estaban en gobierno de calle en Barinas, estaba el compañero Tarek El Aissami en el Consejo Nacional de la Economía, reunido con más de 300 líderes empresariales del país. Estaban evaluando la agenda económica bolivariana, la constituyente económica que ya arrancó, muchos empresarios ya inscribiéndose para ser candidatos y candidatas del sector empresarial, y también estaban evaluando el éxito absoluto del DICOM. Con guarimba o sin guarimba, nació el DICOM, y el DICOM lo que va es para adelante, compadre. Nada nos puede detener, nadie nos puede detener. ¿Qué nos puede decir el compañero Tarek de esta tremenda reunión que se ha dado hoy con el Consejo Nacional de la Economía? Bueno, presidente, buenas noches. En efecto, el día de hoy, en una jornada especial con el Consejo Nacional de Economía Productiva, hemos evaluado el exitoso lanzamiento de esta política cambiaria estructural con el nuevo DICOM. Hay que recordarle a toda Venezuela, presidente, que el pasado mes de marzo, en el marco de la Expo Venezuela 2017, usted anunció el nuevo sistema de subasta DICOM, una política radical dentro del sistema cambiario, y que nos va a permitir, presidente, a partir de ahora avanzar hacia otra fase, que es la estabilización de precios, uno de los temas claves, ¿no? Y hemos recibido gratamente del sector empresarial, presidente, y me han pedido que se lo transmitiera, todo el compromiso para ir a una nueva política de precios. Así es. Para estabilizar y acabar con la especulación, ¿no?, y la guerra económica contra nuestro pueblo. El DICOM ha nacido, presidente, con un impacto significativo. Fíjese, la primera subasta, solamente con la primera subasta. Oído, esto es muy importante para toda Venezuela, no solo para los agentes económicos. Sí, y también para personas naturales. ¿Personas naturales qué es? Cualquier venezolano o venezolana. Lo que pasa es que ustedes utilizan los términos jurídicos y hay que utilizar los términos normales. Las personas naturales eres tú. Los ciudadanos. De a pie. Y las personas jurídicas son las empresas. Tanto empresas como ciudadanos
tienen acceso al DICOM. Ha sido muy exitoso en la primera semana. Presidente, van más de 100.000 registros en el sistema DICOM, entre empresas y personas. Naguará. 100.000. La primera subasta adjudicamos a 776 empresas, ¿no? Optaron o ofertaron y fueron adjudicados casi 23 millones de dólares. La subasta, presidente, se dio el día martes. Y el día de ayer, cumpliendo sus instrucciones en menos de 24 horas, el día de ayer, todas estas divisas estaban depositadas en las cuentas de las empresas. ¿Ok? Y como más... debe ser, debe funcionar de manera eficiente. Yo le he dicho al vicepresidente de la economía, Ramón Lobo, al vicepresidente ejecutivo, que además, esto es un sistema, no olvidemos, el sistema de captación, administración e inversión de las divisas, es el sistema post-petrolero que vamos a llevar a la constituyente, el sistema de captación de divisas de múltiples fuentes, no solo la petrolera, el sistema de administración de esas divisas para cumplir los compromisos del desarrollo del país y el sistema de inversión. Uno de los subsistemas es el DICOM, ¿verdad? Por la vía de la subasta, para cubrir necesidades del país. Y otro, lo que ya hemos aplicado, los créditos en divisas, ¿verdad? Que obliga al productor. Porque si Jorge Rodríguez tiene una fábrica de helado Chupi Chupi, por ejemplo, y pide 20 millones de dólares, porque va a exportar los Chupi Chupi para México, no sé, para el Caribe, ¿verdad? Bueno, hay dos opciones. Se le puede dar 10 millones por DICOM, ¿verdad? Y 10 millones como crédito, que lo obligue a producir dólares y pagar esos créditos y el país vaya reponiendo sus divisas y no se desangre las divisas. ¿Qué? ¿Cuánto nos cuesta conseguir estas divisas? Y además... cada dólar, ¿cuánto nos cuesta hoy por hoy con el nuevo sistema? Pues ya... habiendo pasado la era petrolera del boom petrolero. Además, presidente, estimular la economía productiva nacional con visión para la exportación, para generar nuevas divisas, una nueva economía alternativa, una nueva era postpetrolera, como usted la ha definido. 3.054 personas, ciudadanos, venezolanos y venezolanas, han sido adjudicados en esta primera subasta. Ya la subasta es semanal, es un sistema semanal. Ya tenemos ya las posturas, que son las posturas, las ofertas que hacen los ciudadanos. Y, presidente, algo novedoso de este nuevo sistema DICOM, todas las personas y todas las empresas que se les fue adjudicada esta primera subasta ya está publicado en la página web del DICOM. Aquí está la lista de todas las empresas que han sido beneficiadas. Nombre de la empresa, monto adjudicado... y el destino para materia prima, para insumos, repuestos, productos terminados. ¿Para qué? Para que todos los venezolanos ejerzamos la contraloría y el control posterior de la inversión de estas divisas. Correcto. Y sea la mayor transparencia posible, tanto del control previo y el control posterior. Presidente, última cosa. Quiero entregarle formalmente un mensaje del empresariado productivo nacional que se han pronunciado hoy en favor de la constituyente y la paz del país. Muy bien. Me han pedido entregarle a usted un comunicado. La mitad de las intervenciones, además del DICOM, fue apoyando a la constituyente y han manifestado también su posición en participar y agradecer las bases comiciales de haber incluido al sector empresarial y productivo nacional. Es un mensaje condenando, repudiando los actos terroristas y de violencia, pidiendo justicia y apoyando firmemente la convocatoria al proceso constituyente. Además, presidente, un grupo de empresarios nos han pedido acompañar la querella que usted ha ordenado contra el dirigente de la derecha opositoria, Julio Borges, porque ha lesionado, ha generado grandes pérdidas económicas a sectores productivos nacionales y se van a querellar contra esta derecha en defensa de la patria destructiva y del derecho al trabajo y la prosperidad. Bienvenido a la acción de justicia
de todos los sectores sociales, de los empresarios. Y bueno, empresarios y empresarias de la patria. Ustedes van a elegir 5 constituyentistas. Inscríbanse y hagan la campaña. Y bueno, que gane el que va a ganar. A veces uno dice que gane el mejor. Está bien, que ganen los mejores y las mejores. Pero son 5 y se van a inscribir 100. Cuenten con todo el apoyo. Ustedes saben, yo como presidente de la República no voy a hacer campaña por nadie. Yo solamente voy a hacer campaña porque la Asamblea Nacional Constituyente sea elegida por el pueblo. En voto directo, secreto universal. Y tengamos muy pronto instalada la soberanísima Asamblea Plenipotenciaria y Originaria. Cada quien hacer su campaña. Conozco mucha gente que se ha postulado. Me acaba de escribir por aquí Luis José Marcano, periodista, ¿se acuerdan? Fue presidente de BTV, fue ministro, querido hermano. Se fue para su pueblo en Clarines. Saludo a Clarines. Y me dice que se acaba de postular para la Asamblea Nacional Constituyente. Te felicito, joven muchacho. Adelante con tu pueblo. Muy bien, Clarines. ¿Ah? Y así por el estilo. Me gustaría en todos los actos que tengo tener una lista y nombrar y felicitar a todos los que han tomado esta iniciativa de inscribirse. Vamos a la Asamblea Constituyente. ¿Querían elecciones? Bueno, convoqué la elección más importante del sistema político venezolano. ¿Querían democracia? Tomen democracia. Yo no sé, la oposición dice, y hay gente que les cree, pues, que ellos son mayoría. Postúlense y vamos para ver quién gana. No tengo duda que en esta oportunidad el pueblo se sacaría el clavo, compadre, de la derrota aquella infame de la guerra económica del 2015. No tengo duda, no tengo ninguna duda. En medio de condiciones difíciles, sí. Violencia por aquí, violencia por allá, ataques criminales, ataques terroristas. Pero somos el pueblo de las dificultades, el pueblo de Bolívar. Y nosotros vamos, mira, para adelante. Con el DICOM vamos a estabilizar un sistema de administración de divisas pertinente para la nueva realidad económica del mundo y del país. Pertinente. Combinando el crédito en divisas con la oferta en subasta. Equilibrio. Inversión, recuperación, ¿cuánto nos costó llegar hasta aquí? Y va a seguir habiendo buenas noticias en toda esta materia. Hemos pasado, mira, un desierto a 50 grados de temperatura, sin un arbolito, y lo hemos caminado con padre descalzo, y aquí vamos para adelante, ya viendo un futuro que se presenta propicio para el trabajo, para arreglar los problemas, para solucionarlos entre todos. Yo llamo a la Unión Nacional, a la máxima unión en la defensa de la paz, a aislar a los violentos. Mi oferta sigue en pie. Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez saben de qué hablo. Y muchos de ustedes, compañeros. Mi oferta de paz, justicia y reconciliación sigue en pie. Como siempre, la derecha ha actuado brutalmente. Y a la propuesta que he hecho de diálogo, de paz, de justicia, de reconciliación, respondieron con la mayor violencia que hayamos conocido en el este de Caracas el día de ayer. 10 intentos de asalto a la base militar de La Carlota por parte de criminales, que hoy fueron capturados varios de ellos. ¿Cuál fue la respuesta? Asesinar a un juez, joven juez de la República. La respuesta fue el odio, el fascismo, la violencia. De los que no quieren. No quieren que avance un proceso de paz, diálogo, justicia, ¿verdad? No quieren. Se activaron los demonios de ellos.
se activaron los demonios, se volvieron como locos. Mi oferta sigue en pie para abrirle paso a la convivencia, al respeto y al diálogo. Hay que ser bien mala gente para no reconocer la perseverancia que he tenido humildemente en la búsqueda del diálogo. Diálogo, diálogo. Hay que ser bien mala gente para no decir otra cosa. Bien. Para no reconocer el esfuerzo que he hecho, que hemos hecho para el diálogo, ¿vale? Donde sea, cuando sea, como sea, lo he dicho. Diálogo, 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 entendimiento, paz. Cese a la violencia, cese al fascismo, cese al odio. Paz, paz y paz. No han podido ni podrán con nosotros, señoras y señores del fascismo. Aquí no van a entrar más nunca. Se lo juro, por Dios y mi madre, aquí ustedes no entran más nunca, señores del fascismo. Oligarca, temblad por siempre. Pero eso no quiere decir que no respetemos las reglas de juego. Incorpórense a la constituyente. No huyan por la derecha, como decía el... ¿Cómo se llamaba? Leoncio el León. Mi amigo Leoncio. Si preguntan por mí, huí por la derecha, decía Leoncio, y se iba... Así hace la derecha. Me imagino que van a postular candidatos a gobernadores y gobernadoras. O van a perder por forfait. No quieren convocar candidatos a gobernadores. Nosotros sí estamos ya seleccionando a nuestros candidatos y candidatas. Desde ya, porque eso es el 10 de diciembre. Cayendo y corriendo, compadre. Ganando la constituyente y listo para la campaña de gobernadores el 10 de diciembre. Y en el primer semestre, si el Poder Electoral convoca alcaldes como va a convocar, listos para la elección de alcalde. Y en el 2018, cuando convoquen a presidente de la República, estamos listos para seguir ganando con el pueblo. Así de sencillo. Nosotros estamos listos, somos demócratas. Y creemos en el pueblo, y somos los únicos que tenemos un proyecto. Y con la constituyente protegeremos los escenarios de paz del tiempo que está por venir. Ayer tuvimos también una gran victoria. Doble victoria internacional. Naguará. Muchachos, no sé si te enteraron. Tuvimos victoria en Nueva York y victoria en Washington. Estamos en las grandes ligas, pues, de la política mundial. Ellos pretendieron quemar el este de Caracas para ver si llamaban la atención de la OEA. Y le dimos una pela, compadre, una pela, lo que se llama una pela en la OEA, de dignidad. Yo le decía a la canciller que en la OEA además fue más significativo. Porque en la OEA, como ustedes saben, nosotros presentamos nuestro retiro de la OEA. El proceso de desenganche dura 2 años. Pero yo ordené que, dado el abusivo procedimiento de convocatoria de esa asamblea de cancilleres que fueron a perder el tiempo allá en Washington, nuestra silla estuviera vacía en protesta. Compadre, y una silla vacía en el Salón Simón Bolívar de la Organización de Estados Americanos derrotó a 13 gobiernos de la derecha, incluyendo al gobierno de Donald Trump. Una silla vacía. ¿Qué hubiera sido si hubiera estado la canciller? Una pela le dimos de dignidad a estos gobiernos desalmados. Todos gobiernos hipócritas, represivos, de la derecha. No tienen moral para hablar de Venezuela, encabezados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Gobierno que ha cometido el día de hoy una de las barbaridades históricas más grandes y la denunciamos desde Venezuela. El gobierno de Donald Trump ha desconocido y se ha salido del acuerdo del cambio climático de París.
¿Dónde está la OEA? ¿Qué dice la OEA? El mundo tiene que reaccionar. Estados Unidos se sale, desconoce el Acuerdo de París del cambio climático, firmado en diciembre de 2015 y ratificado por todos los gobiernos del mundo para salvar el planeta, para salvar los ríos, los mares, el clima, la vida en el planeta. Es una de las decisiones más graves y desde Venezuela el gobierno revolucionario lo denuncia y llama a la comunidad internacional a reaccionar y al pueblo de los Estados Unidos a reaccionar, a responder frente a esta locura de pretender destruir el planeta Tierra, desconocer los acuerdos que fueron negociados durante casi una década y media, dos décadas. Ese gobierno lleno de extremistas es el que encabeza la conspiración contra Venezuela, financia la violencia, dirige el sicariato. No pudo Bush, no pudo Obama, y ustedes, gobierno imperialista, no podrán con la revolución bolivariana, con nuestra amada patria venezolana. No podrán. Bueno, yo quisiera que la canciller y futura constituyente nos converse, porque tuvimos una cosa increíble. En la OEA, una silla vacía derrota a la derecha. Al gobierno mexicano le da vergüenza al gobierno de Peña Nieto que una silla vacía lo derrote. Y ahora vamos a México, porque ahora sí le dije a la canciller, ¿tenemos la silla en México? Sí. Bueno, usted misma, canciller, encabeza la gloriosa delegación de la República Bolivariana de Venezuela a la Asamblea General de la OEA para llevar con los movimientos sociales, el pueblo de México, el pueblo de Centroamérica, los pueblos de América, llevar la bandera tricolor y la verdad de Venezuela. Vamos a dar la batalla, compadre. Y he ordenado a la canciller, bueno, que se hagan todas las gestiones para que la Asamblea General de la OEA emita un conjunto de resoluciones, de comunicados, rechazando el muro de la vergüenza, rechazando la persecución de los migrantes de México, de Centroamérica, de Colombia, y bueno, levantando las banderas de la justicia y la igualdad. Canciller, por favor, coméntenos la victoria de Nueva York y la victoria de Washington. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, comienzo por la victoria que nos llena de orgullo, la más importante, la ocurrida en la Organización de Estados Americanos. Como usted bien lo ha dicho, un grupo de gobierno que se ha dedicado por su intolerancia política e ideológica al modelo de la revolución bolivariana y al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, llevaban una receta que era exactamente la misma receta de la oposición violenta en Venezuela. La crisis humanitaria, y es muy curioso, presidente, perdón, porque esos países que buscan la intervención de Venezuela por una mal llamada crisis humanitaria, viven en la realidad de sus países verdaderas crisis sociales y económicas, con inmensas mayorías excluidas de los servicios esenciales, con inmensas mayorías negadas sus derechos humanos. Allí está el sesgo, allí está también la doble moral de estos países, pero principalmente porque están atendiendo el mandato de Washington, como usted bien lo ha señalado, de imponer una intervención y un tutelaje sobre nuestra patria. Pero tenemos nosotros que saludar y celebrar la posición de los países del ALBA, el bloque del ALBA, el bloque del CARICOM, que fue con una propuesta cercana, con una propuesta de genuina y verdadera extensión de la mano a Venezuela mediante el respeto a las normas del derecho internacional, mediante la búsqueda de un diálogo constructivo en nuestro país. Es también el reconocimiento de que la oposición venezolana, que hoy está encauzada solamente en la violencia, retome el diálogo, retome la mesa de diálogo y se puedan obtener resultados beneficiosos para nuestro pueblo. Correcto. Luego, presidente, bueno, ocurrió lo que usted bien sabe. Esos grupos que entraron en una desesperación porque mientras se estaba dando la reunión formal, se estaba por otro lado en otro espacio dando una reunión informal de los países desesperados, este grupo intervencionista que no lograba posicionar la declaración de intervención sobre Venezuela a puerta cerrada, se desataron los demonios, la desesperación,
pedían a gritos que se suspendiera la Asamblea Nacional Constituyente, que se aprobara en ese momento. ¿La Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que evidencia, presidente, que ellos no reconocen a la mayoría del pueblo de Venezuela. Están atendiendo solamente la realidad de los violentos, pero no reconocen al pueblo que trabaja, al pueblo que construye y al pueblo que hoy está militando en la Asamblea Nacional Constituyente en la búsqueda de la estabilidad, de la paz, en la defensa de la soberanía. Ese país mayoritario no lo reconoce la derecha de la región que atiende el mandato de Washington. ¿Cómo fue lo de Nueva York en la ONU, que también fue una victoria impresionante? Luego en las Naciones Unidas, ayer se estaban eligiendo todas las autoridades para el periodo que corresponde al 72 periodo de las Naciones Unidas, y allí, bueno, se eligió a Venezuela como presidente de la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas, que como usted bien señaló, atiende el tema de la descolonización, el tema de Palestina y de las misiones de paz. ¿Cuántas comisiones tiene Naciones Unidas? 5 comisiones. Correcto, pero... y nos toca ahora presidir la Cuarta Comisión. Nos toca presidir la Cuarta Comisión, pero hay que resaltar que había un consenso en que fuese Venezuela, y de repente la representante de los Estados Unidos también entró en locura, muy similar a la de la OEA, y arremetió contra nuestra país. Es una persecución contra nuestro país. Es una persecución mundial por parte de Estados Unidos en los espacios multilaterales y también en los ámbitos bilaterales, y pidió en su arremetida que fuésemos a una votación. En ese momento yo le digo a nuestro embajador en Naciones Unidas que siguiendo sus instrucciones atendiera la votación, que no teníamos duda que nosotros íbamos a ganar esa votación. Como en efecto ocurrió, fuimos seleccionados con el 95% de los votos de la Asamblea General. Naguará, pues. Medio guariley le metimos, pues, al imperialismo. Esa es la Venezuela que es respetada en el mundo, que es querida. No por casualidad somos presidentes del movimiento de países no alineados. Estamos ejerciendo la presidencia y el liderazgo del movimiento más importante del sistema de Naciones Unidas. Así es, presidente. Y también fuimos electos como vicepresidente de la Comisión de Desarme, que forma parte de la política y de los principios del movimiento de países no alineados que hoy está presidiendo Venezuela. Pero debemos también destacar, presidente, que no solamente Venezuela, sino el bloque del ALBA, nuestra hermana República de Bolivia, fue elegida como vicepresidente para la Asamblea General de este periodo. Hay un posicionamiento internacional del bloque ALBA, como lo demostramos en la OEA y lo estamos demostrando también en las Naciones Unidas. Correcto, victoria de Venezuela en la batalla internacional, una persecución mundial de los factores imperialistas del poder de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, una obsesión de repetir las políticas fracasadas de la era Bush y de la era Obama. Una obsesión que tienen con nuestra patria. Y en los dos escenarios, en la OEA donde mandó durante 60 años, daban las órdenes los gobiernos imperialistas de entonces. Ya eso se acabó. Ahí vimos, y quiero agradecer desde aquí, la solidaridad de movimientos sociales de los Estados Unidos que desde Washington al frente de la OEA estuvieron cantando consignas en favor de la revolución bolivariana. Muchas gracias. Mayoritarios allí, movimientos de afrodescendientes, movimientos de hermanos emigrantes latinoamericanos, caribeños, movimientos en defensa de los derechos humanos de los Estados Unidos, movimientos contra la guerra, movimientos de solidaridad con la revolución bolivariana. Es impresionante. Por ahí corrieron los videos en las redes sociales. Ellos con sus pancartas, con la bandera de Venezuela bien portada, amarillo, azul y rojo. Dándole lecciones a algunas personas nacidas en Venezuela que viven en Estados Unidos y que lamentablemente despotrican de su país y ponen la bandera de manera indigna al revés de cabeza. Yo vi una señora, creo que de origen mexicano, explicándole a una de estas personas cómo va la bandera de Venezuela y por qué tenía que respetarla. Le decía, esta bandera fue la que llevó Bolívar a la independencia, le dijo en el video este que yo vi. Vergüenza le tiene que dar a una persona que sea venezolana y que en el exterior, en Washington, venga a darle una lección de cómo se lleva la bandera de este tricolor
heroico que nadie nos lo regaló. Este tricolor se gestó en la historia más heroica que se pueda conocer en la humanidad entera, la historia de la independencia y de la libertad venezolana. Bueno, compatriotas, buena jornada de trabajo durante todo el día. Gobierno de calle, carné de la patria, DICOM, Consejo Nacional de Economía, constituyente, los CLAT, política internacional. Bueno, vamos avanzando, vamos luchando, vamos abriéndole camino a nuestra Venezuela de paz. A los violentos, que le llegue la ley, que le llegue la justicia. Yo llamo a la paz, al respeto a la vida, al respeto a la convivencia. Y llamo para que cesen todos los llamados a la intolerancia, al odio y a la violencia. Cese el odio, cese la violencia de la derecha y construyamos caminos de diálogo, caminos de paz y caminos de trabajo productivo. La constituyente ya es una realidad. Gracias, Venezuela. Sigamos adelante. Gobierno de calle, carné de la patria, constituyente. La patria tiene quien la ame. La patria tiene quien la defienda. Buenas noches a toda Venezuela. Que viva el pueblo de Venezuela. Que Dios bendiga nuestra patria. Hasta la victoria siempre. Descansen un rato. Gracias.